Argentina, una buena cantidad de los machos terminan faenándose con un peso inferior a los 430 kilos de lo que sería el animal vivo. En otros países tenés un peso de faena mucho más elevado. Entonces, la idea es, desde lo que es mensajes que uno pueda dirigirle o con campañas de educación o de promoción, ver si es factible empezar a cambiar ese hábito. Y justamente el novillo pesado es el animal que a vos te permitiría una mayor integración entre lo que es el mercado interno y el mercado internacional, una mejor integración de la media res y una mejor rentabilidad hacia todos los eslabones de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, uno está viendo en estos momentos cuáles son las mejores estrategias de comunicación para llegar a esos distintos segmentos de consumidores que detectamos. Cuando hablamos del consumidor argentino tampoco es uno, hay varios segmentos con distintas orientaciones. Se está analizando cómo es la mejor forma de promocionar el consumo de animales pesados.